de México, Brasil y Argentina, con diferentes perspectivas, desde la historia, desde la arquitectura, desde la sociología, la antropología, la filosofía y la comunicación. Contamos con trabajos de especialistas como María Eugenia Chaul Pereira, quien labora en el Instituto Mora, Inés Dussel, muy conocida por muchos de nosotros, quien se encuentra adscrita al Departamento de Investigaciones Educativas del CIMVESTAF, Marcus Bencosta Levi, quien desde la Universidad de Paraná, particularmente de la Facultad de Educación, ha llevado un trabajo intenso para tratar de colocar a la arquitectura escolar dentro de los estudios de la historia de la educación en Brasil. Y María Silvia Sierra, quien ha tenido la oportunidad de colaborar con nosotros, tanto en el Departamento de Investigaciones Educativas como en la misma Universidad Pedagógica Nacional, hablando de las intersecciones entre arquitectura y pedagogía. El segundo dossier fue publicado recientemente, apenas en el mes pasado de este año, en la revista Educação em Revista. Educação em Revista es una publicación de la Universidad Federal de Minas Gerais, en Brasil. En este dossier, como ustedes podrán ver también a través del hipervínculo, contamos con la colaboración nuevamente de Marcus Bencosta, de la Universidad de Paraná, de nuestra colega Rosalía Menéndez Martínez, quien labora en la Universidad Pedagógica Nacional, de Laura Cházaro, quien se encuentra adscrita al Departamento de Investigaciones Educativas del CIMVESTAF, de Alejandra Castro y de Alejandra Castro, de Córdoba, Argentina. Les muestro ambas publicaciones con el propósito de señalar lo siguiente. La arquitectura y los espacios escolares, si bien no es un tema nuevo, es un tema que ha adquirido vigencia en los últimos 5 años. Ha sido estudiado desde diferentes perspectivas. En mi caso, desde la historia de la educación. Pero en los otros ha sido estudiado desde, como dije hace un momento, la sociología, la arquitectura, la antropología y la comunicación. Perdón, olvidé mencionar la pedagogía. En ambos dossier, tuve el privilegio de participar con dos artículos. En el Anuario Argentino de Historia de la Educación, participé con un artículo sobre las escuelas construidas, diseñadas en 1932 por el equipo dirigido dentro de la Secretaría de Educación Pública por el arquitecto funcionalista Juan O'Gorman. En este artículo particularmente me interesó señalar que el edificio escolar es resultado de múltiples implicaciones socioculturales. Es decir, que a través de un inmueble podemos ver no solamente la estructura arquitectónica del mismo, sino muchas historias, muchas otras historias que se encuentran interactuando, ligadas, vinculadas. A través de un edificio escolar, podemos ver la historia de la educación, podemos ver la historia de la misma ciudad, en el caso de la Ciudad de México, pero aún a un nivel más local, podemos ver la historia del lugar en donde esa escuela fue construida. Podemos ver también la historia de la salud, dado que estos inmuebles tenían una marcada impronta sanitaria.
Y así como estas, podemos hablar de muchas otras historias que se encuentran implicadas en un edificio escolar. En el segundo artículo, publicado en Educasao en revista, me interesó abordar, a partir nuevamente de los edificios escolares construidos en 1932 por Juan O'Gorman, de las relaciones de moldeamiento que los habitantes de estos edificios establecemos con la arquitectura. Voy a abrir el hipervínculo de esta segunda publicación porque me interesa que podamos leer una nota al pie que nos ubica claramente en el propósito de este artículo. En ese momento, bueno, hace unos meses, señalé lo siguiente, que en la historia de la educación en América Latina, el cuerpo humano, específicamente el cuerpo infantil, ha sido estudiado a partir de sus representaciones en publicaciones, libros y manuales escolares. También ha sido estudiado a partir de la imposición de medidas coercitivas y la generación y aplicación de estrategias pedagógicas relativas a la educación física y a la educación sexual. En todos estos estudios predomina la impronta de los higienistas, es decir, las políticas, las prácticas y los discursos sobre la salud, particularmente la salud pública, elaboradas por los médicos sanitarios desde el siglo XIX. ¿Qué tenían como propósito normalizar, generalizar un tipo de cuerpo infantil? Y en este artículo señalo que en el caso específico de la arquitectura escolar, aunque puede ser extendida a la materialidad de la escuela, no se han abordado las relaciones de moldeamiento que establece el cuerpo infantil con esta misma materialidad. Incluyo no solo el mobiliario, como dije hace un momento, también el mobiliario, el vestuario, los materiales didácticos. Esto implica que cada uno de estos elementos materiales llevan a cabo una acción de moldeamiento del cuerpo infantil. Mi apuesta, mi hipótesis en este artículo fue que, en efecto, y que este moldeamiento, desde la perspectiva de la cultura material, es un moldeamiento silencioso. Muy bien. Esto puede ser considerado dentro de lo que se llama, de lo que Inés Dussel apuntó atinadamente, el giro material en la historiografía de la educación. Pues bien, en estos artículos que acabo de presentar, señalo, y esto es muy importante, no pretendo mostrar aquí toda la producción sobre la historia de la arquitectura escolar y la arquitectura escolar en términos generales, sino dar una muestra de lo que un grupo de trabajo al que yo pertenezco ha desarrollado. En mi caso, ustedes pueden ver en esos artículos que la arquitectura escolar es contemplada, en primer lugar, como un acto técnico. ¿Qué podemos entender como un acto técnico? Voy a recurrir a una perspectiva humanista en la definición. La de Carlos, perdón, la de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset señaló en los años 30, en un libro titulado Meditaciones sobre la técnica, que un acto técnico es todo aquello que no existe en la naturaleza de la humanidad. En realidad él lo dice así. Un acto técnico es aquello que no existe en la naturaleza del hombre. Pero desde esta perspectiva parecería que estaríamos hablando
de un acto técnico elaborado solo desde una perspectiva masculina, cuando los actos técnicos no se ciñen exclusivamente, aunque históricamente así ha sido planteado, a una labor del hombre. Es, en términos entonces más amplios, un acto técnico como una acción llevada a cabo por la humanidad para construir, constituir, inventar desde el diseño aquello que no existe en su naturaleza. También es contemplada como una tecnología para la educación. Y en ese sentido, ¿qué estaría yo entendiendo por tecnología? Bueno, la tecnología son los conocimientos, junto con otros factores de índole político y cultural, que han destinados a la producción de algo. Es decir, el conocimiento organizado, sistematizado, implicado con otros elementos para producir algo, algo que desde luego no existe en la naturaleza del hombre. Y en este sentido estaríamos hablando de una tecnología, es decir, un conocimiento aplicado a la formación de alguien, un sujeto. También ha sido contemplada como un elemento de la cultura material en términos generales. Pero ahora, en términos específicos, es considerada la arquitectura escolar como un elemento de la cultura material escolar. La cultura material escolar se concentra en estudiar las relaciones que los sujetos establecen con la materialidad de la escuela. Y la materialidad de la escuela es considerada como un elemento cultural más, que forma parte de esta comunidad semiautónoma llamada escuela. Bien. La pregunta que me surge entonces a partir de estas definiciones es cómo nos relacionamos con la materialidad de la escuela. De alguna manera, esto lo abordé en el artículo Aprender a Habitar la Arquitectura del Nuevo Orden Urbano, publicado en Educação en revista. Pero para este seminario me gustaría intentar ahondar y llevar un poco más a fondo estas reflexiones a partir de esta pregunta. ¿Cómo nos relacionamos con la materialidad de la escuela? Y tomo como punto de partida para tratar de dar una respuesta, de proponer una respuesta, la idea del habitar. Voy a compartir con ustedes una cápsula muy breve. Sobre la cueva de Altamira.
La idea de habitar es lo que me interesa, es el aspecto que me interesa de esta cápsula sobre las pinturas rupestres de la cueva de Altamira. Nos hablan de un proceso que inició con el hecho de habitar el mundo y continuó con el habitar en el mundo. Habitamos el mundo que nos fue posible habitar, el único en el que la vida humana, al menos hasta lo que sabemos por el momento, era posible. Al mismo tiempo, este mundo que hizo posible la vida humana, de una manera dialéctica, era el mismo mundo, perdonen ustedes, era el mismo mundo que la ponía en riesgo. En este sentido, la cueva, en un principio, fue el medio para obtener una certeza, una certidumbre. Sirvió en principio para albergarnos, es decir, para protegernos, para cuidarnos, para proveernos de seguridad. Sin embargo, como vemos en el caso de la cueva de Altamira, pero lo podemos ver en muchos otros casos, podría ser el de la cueva de Lascaux en Francia, estamos hablando ya de un proceso de apropiación de la cueva, de dominio, de posesión. Y en este sentido, ya no es la cueva primigenia, la cueva inicial, ya es una cueva habitada, una cueva intervenida, una cueva construida. Ustedes en la cápsula pudieron hacer un recorrido virtual, una simulación sobre lo que podría haber sido el interior de la cueva, en donde encontramos una cámara específica dedicada a un uso particular, el de la expresión plástica. Esto ya nos habla de un proceso de construcción de la cueva, es decir, de un proceso de construcción de nuestras habitaciones. Esto nos parecería un proceso natural. Sin embargo, tendríamos que pensar si no se trató de una serie de aprendizajes. Si habitar la cueva implicó aprender a habitarla. Es decir, aprender a apropiársela, aprender a dominarla, aprender a poseerla, aprender a intervenirla, aprender a construirla. ¿No acaso la existencia de una cámara dedicada exclusivamente a la expresión plástica implicó
un proceso de aprendizaje del uso de ese espacio diferenciado del resto de la cueva y de otros espacios que en el interior de la cueva paulatinamente se fueron diferenciando en función de la cultura. Una cultura que fuimos desarrollando de manera simultánea a nuestra apropiación del mundo. Cuando estos hombres y mujeres decidieron que dentro de la cueva también habría un espacio dedicado al fuego, estamos hablando de un proceso de construcción de la cueva y de un proceso de aprendizaje, de aprender a habitar esa cueva. Cuando estos seres decidieron que en el interior de la cueva habría un espacio específico para depositar a los muertos, estamos hablando nuevamente de un proceso de posesión y de construcción de la cueva. Y por lo tanto, de un aprendizaje, de un aprender a habitar. Este aprender a habitar la cueva conlleva el desarrollo de hábitos y comportamientos. Hábitos y comportamientos que son los que configuran la identidad, en este caso la identidad de los habitantes de la cueva. Pero en un salto sorprendente de milenios, habitar ahora nos parece un proceso natural. Habitar la casa nos parece como si siempre hubiese sido así. Como si no hubiésemos sido introducidos en un proceso de aprendizaje para habitar la casa. Y como si habitar la casa también fuese un proceso general. Quiero compartir ahora con ustedes una breve lectura de un antropólogo dedicado al estudio de mercado. Dice sobre los códigos culturales relacionados con el hogar. El hogar tiene diferentes significados en otras culturas. Él en este momento está hablando desde su posición como migrante de Francia, introducido en la cultura norteamericana, en una cultura norteamericana, porque hay que señalar que también aquí hay un proceso de diversificación. Bueno, dice para el caso japonés, ya que el espacio es tan escaso, los japoneses consideran cada pulgada de sus casas como una joya. Los japoneses se quitan los zapatos antes de entrar a casa para evitar manchar su espacio precioso con mugre del exterior. Cada habitación tiene múltiples funciones. El salón de estar se convierte en habitación para dormir cuando los futones se convierten de espacio para sentarse en espacio para dormir. Y pocas personas en Japón tienen espacio propio e individual. Como dato interesante, no hay palabra para intimidad en japonés. Los árabes nómadas siempre están en movimiento. Aún así,
tienen un sentido muy fuerte del hogar, a pesar de que no está relacionado con un lugar específico. Al respecto, les recomiendo la película El perro mongol, en donde podremos ver justamente el proceso de construcción del hogar de una familia de Mongolia durante distintas periodos, durante distintos periodos del año, dado que se trata de una familia itinerante, nómada. Bueno, en el caso de los árabes, tienen tiendas hechas de pelo de camello que son espectaculares y de un diseño muy complejo. Cuando asientan el campamento, arman sus tiendas y las adecuan lujosamente con objetos que tienen un fuerte significado personal, como muebles y hermosas alfombras que llevan de un lugar a otro. La primera vez que entré a una de esas tiendas quedé sorprendido. La familia que visité tenía toda su cultura bajo un techo. En la casa estadounidense, la cocina es el espacio central donde se reúne la familia. Y ahora que lo pienso bien, a partir de las películas, ¿cuántas escenas familiares se desarrollan dentro del cine norteamericano en la cocina? Las cocinas contemporáneas incluyen televisores, escritorios, mesones con bancos para sentarse y otras facilidades que invitan a congregarse. La cocina es el corazón del hogar estadounidense porque un rito esencial tiene lugar allí, la preparación de la cena. Este es un ritual de repetición y reconexión que lleva al reabastecimiento, etc. Hasta aquí lo voy a dejar. Nada más, pero, sí voy a retomar esto último. Habiendo sido criado en Francia, mis primeras visitas a las casas estadounidenses fueron sorprendentes. Con frecuencia, entraba a la casa a través de una puerta lateral o incluso por la cochera y llegaba directo a la cocina. Allí me decían que me sirviera yo mismo, mientras la comida era preparada enfrente de mí. Bien. Entonces, lo que inició como una búsqueda de albergue, de protección y de seguridad, hace milenios, derivó en una variedad de formas naturales, entre comillas naturales, de habitar. Y así como fue preciso aprender a habitar la cueva, ha sido preciso para los seres contemporáneos aprender a habitar nuestros espacios, nuestra casa, nuestra escuela, nuestro hospital, nuestra clínica, nuestro deportivo, nuestros espacios particulares. En cada uno debimos aprender a habitarlos. Por lo que algo que parece como un proceso natural, en realidad es un complejo proceso biocultural que nos da identidad o lo realicemos, nos proporciona identidades. De manera que habitar es nuestra manera de ser en el mundo. Pasamos de seres desprovistos en el único lugar en el que era posible desarrollar la vida, a ser seres provistos de múltiples identidades, como lo han planteado los maestros, el maestro Dussel. Pues bien, ha habido
históricamente cambios en las formas de habitar. Voy a recurrir a algunos ejemplos de México, particularmente de la Ciudad de México, para mostrar que habitar no es un proceso natural, es un proceso que hemos naturalizado. Es todo lo contrario, un proceso sumamente complejo, biocultural. Frente a ustedes tienen dos imágenes de la Ciudad de México. La que se encuentra en color sepia es una imagen de la calle de Tacuba, en el centro histórico de la Ciudad de México. Y la fachada principal que ustedes pueden observar en la imagen es la del Colegio de Minería, la Escuela de Minas, que actualmente pertenece a la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Por el otro lado, tienen una imagen de la Ciudad de México. Esta imagen fue elaborada por el pintor y arquitecto, a quien continuamente aludiremos, Juan O'Gorman. En términos personales, quiero confesarles que es una de mis imágenes favoritas, porque sumamente compleja. Esta imagen, elaborada por Juan O'Gorman, es una vista de la Ciudad de México desde el Monumento a la Revolución en los años 40 hacia el oriente. Al fondo, ustedes pueden observar como parte del paisaje nuestra cadena, el eje volcánico del Popocatépetl y la Mujer Dormida. Es una vista desde el Monumento a la Revolución hacia el oriente de la ciudad. Y por ahí, si tienen un poco de curiosidad, podrán ver, entre otras cosas, el Palacio de Bellas Artes. Y en el centro, también podrán observar la estatua del Caballito de Tolsá. Esta pintura fue elaborada en los años 40. Pero me gustaría que veamos, que pudiéramos ver dos formas de habitar la ciudad. Una, la ciudad colonial. Y por ciudad colonial no solamente me refiero a la ciudad previa a 1810 o 1821, previa a la Guerra de Independencia. Por ciudad colonial me refiero a una ciudad que pervivió, cuyas huellas coloniales sobrevivieron durante el siglo XIX y hasta la actualidad. Y una ciudad, la otra, la de Juan O'Gorman, moderna. La ciudad construida a partir del uso de materiales producidos industrialmente, como el concreto armado, el cemento y el acero. Voy a abrir los vínculos para poder ampliar las imágenes. Mientras se abren, me gustaría que observaran
no solo los edificios. Porque no es lo único que habitamos. En ambas imágenes estamos viendo maneras distintas de habitar la ciudad. Una parte de la ciudad es lo correcto. Solo un segmento de la ciudad. Y los edificios de ese segmento. Aquí están las imágenes. Un poquito más amplias. Y observen ustedes las características de quienes habitaban la ciudad colonial. Características que nos remiten a una materialidad específica, y en la materialidad incluyo los cuerpos. Y observemos ahora esta otra forma de habitar la ciudad. Esta imagen representa un orden, el orden colonial, en donde las calles son indistintamente transitadas por carruajes, caballos o mulas, y personas, hombres y mujeres. Y hay distintos grupos culturales representados en esta imagen. Incluso si son observadores, podrán observar un perro. Y creo que lo son. Podrían incluso ver otras cosas que yo no he visto. En esta otra imagen, estamos hablando de otro orden. El orden moderno. Un orden que ahora es representado por avenidas asfaltadas, por peatones, cuyas características no podemos distinguir, caminando sobre las aceras, es decir, en espacios asignados exclusivamente para los peatones, porque la calle se convirtió en un espacio de uso exclusivo para el automóvil. Les recomiendo muchísimo los trabajos de Andrei Guadarrama sobre por qué la Ciudad de México se convirtió en la ciudad del automóvil. Bueno, no es de esto sobre lo que les estoy hablando, pero sería interesante que lo observara, que lo leyeran. Y, en este caso, lo que me interesa es que observemos dos maneras de habitar la Ciudad de México, representadas en dos cuadros. En el cuadro de O'Gorman, incluso, podemos observar otra Ciudad de México. La Ciudad de México que está en el plano que el artista sostiene con sus manos. Es la Ciudad de México vista por Juan O'Gorman, previa a la colonización. Acercándonos con una mirada llena de curiosidad, veríamos otras formas de habitar la ciudad
Y él, el obrero, en el caso específico de este cuadro, nos está hablando del proceso de transformación de quien habitó la ciudad que está entre las manos en este plano y ahora construyó esta ciudad que yo la he llamado la ciudad ascética, pulcra, limpia, impecable, la ciudad del orden, la ciudad del orden industrial. Y entre el plano que está en las manos y el obrero que construyó esta ciudad impecable, estuvo la otra ciudad, la ciudad colonial. En estas ciudades, al ser habitadas, al ser construidas y habitadas, estamos hablando de procesos de conformación de hábitos y comportamientos. ¿Cómo se comportaban las personas, perdón, de la ciudad colonial? ¿Cómo se comportaban las personas de la nueva ciudad de mediados del siglo XX? ¿Cómo cambiaron los hábitos de unos y otros habitantes en poco más de un siglo? Es importante señalar que no podemos hablar de comportamientos y hábitos en abstracto. Estos tienen un soporte y una expresión material, una expresión corporal. No hay identidad, no hay comportamientos, no hay hábitos sin cuerpo. Y el cuerpo es la condición sin la cual no hay relación posible con esta materialidad. Más aún, sin cuerpo no es posible la creación de ningún acto técnico. Los hábitos y los comportamientos, entendidos desde una perspectiva biosocial, no solamente tienen un sustento biológico, también corresponden a una estructura cultural. Si nos quedamos solo, y normalmente eso nos sucede, con estas dos imágenes de la Ciudad de México, tendremos una mirada turística. De consumo turístico, una imagen segmentada. No obstante, podemos problematizar a fondo. Yo les pregunto, ¿en dónde vivía este obrero constructor de la ciudad moderna? ¿En dónde vivían estos cargadores, transportistas, hombres y mujeres de la ciudad colonial? ¿Estos personajes habitaban estos palacios coloniales o estos nuevos palacios de la modernidad? Pues seguro no. Así es. Y aquí estaremos hablando de procesos de exclusión. Ellos, habitantes de la ciudad, no habitaban en esa ciudad. Probablemente habitaban en esta otra ciudad. Y yo les pregunto, ¿fue preciso
aprender a habitar esta ciudad de palacios coloniales y esta otra de palacios industriales. Fue preciso también aprender a habitar esta casa que en muchos sentidos ha sido definida como choza o jacal, y esta otra que corresponde a una vecindad de mediados del siglo XX. Sí, claro. Efectivamente, fue preciso que estos hombres y mujeres aprendieran a habitar esta ciudad y aprendieran a habitar sus hogares. Carlos, sí, ¿te podría hacer adelante. Un comentario aquí? Sí, por favor. Que me llama mucho la atención. Y me parece importante, creo, ahí abrir como una serie de preguntas que no sé qué tan pertinentes pudieran ser, porque a mí me surge la duda, mira, cuando planteas el vínculo biocultural, sí. Me parece como necesario el puente que permite transitar de lo estrictamente biológico, si se puede considerar esto, ¿no? Sí, con todo lo sí. relativo, Claro. hacia lo cultural en términos de lo que sería la mediación que habita en el cuerpo también, que es la que va a favorecer la construcción de estas representaciones de estar en uno y en otro o en otros espacios de la ciudad. Esta pregunta que tú hacías sobre el aprendizaje, pues sí, el aprendizaje, si hablamos de aprendizaje, nos tiene que remitir sí a una representación de orden cultural, pero en la lógica que has venido hablando tan importante que tiene que ver con la habituación, con el hecho de poder construir el hábito, el hábito en el hábitat. No sé si esto sea correcto, ¿no? Pero eso solamente me resulta necesario como plantear el lugar del psiquismo y el lugar en el que precisamente se pueden llevar a cabo desde todo el andamiaje que implica la construcción es que no sé si me estoy metiendo en otras cosas, pero la construcción del sentido, el estar en uno o en otro y la dinámica que eso implica para cada uno de estas estancias, de esta manera de habitar. Pues me parece que lo has problematizado muy bien. Justamente, ¿cómo se da este proceso en la psique del habitar? Que un proceso que habrá de tener múltiples expresiones que incluyen, por ejemplo, situaciones en tránsito, es decir, pienso en la persona que salió de sus habitaciones por la mañana, a las 5, a las 6 de la mañana, en una vecindad de la Ciudad de México, para ir a construir esta otra ciudad. Y entonces ahí estaríamos hablando de un proceso psíquico sumamente complejo que no se reduce solamente a las cuestiones biológicas, entrecomillado, porque ya vemos que aquí hay un entrelazado entre biología y cultura muy fuerte.
Entonces, lo que tú estás planteando, y lo planteaste de una manera muy estimulante, nos podría llevar a una reflexión súper enriquecedora sobre cómo se va asentando en los procesos de aprendizaje, en la psique, los modos, los distintos modos de habitar en una sola persona. Claro, cuando hablo de una sola persona no lo hago en términos del individualismo, sino de una persona social. Me dejas pensando y con ganas de escuchar un poco más de lo que acabas de plantear. Pienso, ¿sí? Sí, adelante, ahora, por ahora, favor. Sí. Si continuamos por ahí, porque precisamente ligado a este señalamiento previo que hacías sobre la construcción de identidad, digamos, de cómo estar, que sería como un primer elemento, digamos, para poder comprender el estar, dices tú ahorita, esta persona que sale a las 5 de la mañana de esta vecindad para construir el edificio de la Lotería Nacional, ¿no? Simplemente desde el obrero de la construcción, para empezar, él cómo asume el estar en su casa en el horario que le corresponde estar, un poco como me Claro. lleva a hacer la analogía, me lleva a hacer la analogía muy padre que planteaste desde la cueva. Así Es es. Decir, la propia distribución que él tiene en esa vecindad, en su hábitat, de los espacios, cuáles son, cómo está, cómo, todo esto que planteaste, sí, en el recorrido, ¿no? Claro. Ahora, pensando que él va, que va a construir, sí, que va a construir con una serie de prácticas, y ahí entramos a otro plano del aprendizaje, que sería, eso está como habitando, pero ahora va como trabajador, es decir, va a trabajar y en consecuencia las prácticas que va a llevar a cabo, va a poner en juego otro tipo de habilidades, otro tipo de saberes, va a entrar en contacto con otra materialidad, ¿sí? Así es. Que probablemente sea muy distinta de la que él proviene. Hay, como dices, hay un papel del cuerpo sumamente complejo en este tránsito de uno a otro. Ahora, simplemente ahorita que lo digo, pienso en el transitarse. ¿Cómo llegó? ¿Cómo Así fue? es. Como de que salió de su casa a su lugar de trabajo. En ese, el traslado, el tránsito, también seguramente pone en juego otra serie o una serie de factores, de estrategias, no lo puedo llamar de otra manera, de cómo va a ser para llegar al lugar de trabajo en la misma ciudad. Sí. Y supongo que eso pone en juego otras representaciones mentales, otro tipo de senso, no sé, otro tipo, sino la manera de dinamizar la sensopercepción. Claro. ¿No? Claro. Bueno, aquí me gustaría entonces seguir con lo que plantea Rubén y después retomamos el hilo de esta exposición. Pero no te Porque interrumpo, no quiero, no, no quiero. Es que vale muchísimo la pena. Yo me siento entusiasmada con lo que estás planteando.
Esta ciudad, la ciudad de Juan O'Gorman, es también esta ciudad, la de la vecindad. Juan O'Gorman representó lo que se conoce como el cuadro moderno de la Ciudad de México, con Reforma como el eje principal. Pero esta vecindad probablemente estaba a un costado fuera de los márgenes del cuadro, en la Colonia Obrera. O en Peralvillo. O en Peralvillo. O en lo que se llamaba la Colonia La Bolsa. La Bolsa, que sería como pegado, estaría como en los límites justo del inicio de lo que sería el Paseo de la Reforma, ¿no? Exactamente, pero aquí el cuadro deja fuera estas otras colonias. Uh-huh. Ahora, ¿cómo habita? Podemos imaginar, a partir del testimonio histórico y de nuestra propia experiencia, ¿cómo habita este obrero que construye la ciudad aquí? Probablemente aquí él era el jefe de familia. Su corporalidad se imponía al del resto de los miembros de la familia como la corporalidad del proveedor. Como se fueron construyendo las masculinidades. Una masculinidad proveedora, jefe de familia. En la casa probablemente se quedaba la mujer, la esposa, con los niños. Y de hecho, lo que vemos aquí son mujeres y niños en la vecindad. El proveedor solamente tuvo que recorrer unas cuantas calles para introducirse a esta otra ciudad, a la que llega a habitar no como jefe de familia, sino como trabajador, como obrero, como subordinado, como supeditado. Y los espacios que su cuerpo ocupa en una sola habitación podrían tener un impacto en la percepción de este obrero al observar otros espacios. Espacios que él construye no para él, para otros. Él va a volver aquí a ocupar su cueva. Esta es la otra cueva que él construye para otros distintos a él, cuyos cuerpos no conoce, o probablemente cuyos cuerpos no lo intersectan, cuyos cuerpos lo evaden. Es más, cuyos cuerpos lo envían al margen de la ciudad. Y aquí la arquitectura escolar tiene una función súper importante y lo iré retomando. Muchas gracias por la participación, Rubén. Me dejaste con ganas de seguirle por ahí. Gracias, gracias. Bien. Los pedagogos, los primeros pedagogos del siglo XIX, junto con los médicos, quienes llegaron a tener mucho poder, poder político, planteaban que era necesario cambiar el orden de las cosas. Cambiar este orden colonial por este orden moderno, limpio, pulcro. Porque una de sus conclusiones era que lo que nos rodea nos educa. Es decir, el ambiente forma.
y de manera específica el ambiente escolar formaba. Aunque hay una separación, una disección entre el ambiente y el nosotros, en su perspectiva. El nosotros como una entidad pasiva formada por una entidad exterior, la que nos rodea, el ambiente. Bueno, sobre esto también problematizaré un poco más adelante. Pero la conclusión a la que llegan médicos y pedagogos es que el ambiente forma. La escuela, a la que en principio pocos podían asistir, no era la escuela que nosotros conocemos actualmente, una entidad autónoma con unas características específicas. La propia escuela, la propia casa, perdón, era la escuela. Otros espacios como la parroquia eran la escuela. La casa del instructor, facultado por el ayuntamiento o por alguna otra autoridad superior, era la escuela. Estas dos imágenes no nos remiten a la escuela en México. Son ejemplos que se encuentran, de pinturas que se encuentran en el Museo Nacional de la Educación en Francia. Las elegí, sin embargo, porque nos permite dar una idea sobre la escolarización antes del surgimiento de la escuela, como la conocemos, de la escuela moderna. Y en el primer cuadro tenemos la casa y al pie a la institutriz recibiendo en su casa a las y los estudiantes. Y en el interior, no es exactamente así, les estoy pidiendo un ejercicio de imaginación, suponiendo que así podría ser el interior de la casa, no tendríamos un espacio y una materialidad diseñada para la instrucción. Era la casa. Y aquí podemos ver, por lo tanto, la falta de todos estos elementos a los que hoy estamos habituados. No hay mesabancos. Hay por ahí alguno que otro material didáctico, algunos libros. Unos niños hacen una cosa, otros hacen otra. Alguno más está observando por la ventana, probablemente pensando la manera de evadirse. Unos símbolos religiosos, un tapanco y una serie de enseres domésticos propios de la casa del instructor o de la institutriz. Maestro Carlos. Sí, por favor. Te interrumpo. Adelante. Ahora creo que hay una serie de preguntas que están entrando vía YouTube que tiene Angélica. ¿Te parece si damos un espacio para que las enuncie y entonces podamos continuar? ¿Qué te parece? Claro que sí. Sí. Sí, muchas gracias. Bueno, por una parte, Aldo Ricardo nos pregunta, ¿se podría decir que los lugares que habitamos, en este caso la ciudad, cambian dependiendo las necesidades de los individuos que la habitan? Bueno, cambian en función de las necesidades es solo una perspectiva. La verdad es que no cambian solo en función de las necesidades. Cambian en función de las aspiraciones, cambian en función de las ideologías, cambian en función de los proyectos. Las necesidades solo son un elemento.
Pero acá los cambios en las ciudades se dan por muchos otros factores conjugados. Y muy probablemente las necesidades y las necesidades de quién ocupan lugares variados. Una ciudad diseñada para el automóvil obedece a las necesidades de un sector de la población. Una ciudad diseñada para el tránsito por otros medios que no sea el automóvil obedece a otras necesidades de otros sectores de la población. Es decir, es una implicación de necesidades, intereses, ideologías sumamente compleja, no solamente las necesidades. Ok, de acuerdo, muchas gracias. Y también hay otro comentario de una estudiante de la UPN. Nos comenta que ella está cursando una asignatura llamada Educación Inclusiva, en la cual se les plantea que actualmente el término discapacidad está ligado ya no solamente a la persona o al estudiante, sino más bien al mundo en el que vivimos, que no está estructurada de forma en que se puedan abrir oportunidades para que puedan desenvolverse estos individuos. Es decir, que la estructura de las escuelas debe estar modificada y creada pensando en estas situaciones de vida, ya que es la sociedad quien pone las limitantes. Bueno, sí, aquí hay otra vertiente que podríamos explorar y profundizar. La ciudad no es una ciudad incluyente. La ciudad, como lo hemos visto, se constituye en un proceso de exclusiones, de múltiples exclusiones. Para llegar a la ciudad ascética, la ciudad imaginada que representó O'Gorman, fue necesario llevar a cabo una serie de exclusiones de muchos otros actores, todos los actores que quedaron fuera del cuadro que pudimos observar. Y en el caso de la escuela, sucede lo mismo. En el caso específico de la arquitectura escolar, sucede lo mismo. Ya lo abordaré un poquito más adelante para que pueda aportar algo a nuestra colega estudiante que hizo el planteamiento. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Por el momento serían solamente estos comentarios. Qué padre que están estos comentarios. Y esperemos más. Yo estoy en la mejor disposición de continuar hasta las 8 o 9 de la noche. Bueno, gracias. No es cierto. Prepárense. Adelante. Adelante. Bueno, gracias. Entonces, gracias, Angélica. El ambiente, lo que nos rodea, esta materialidad que está aquí representada, educa. Y educa de muchas maneras. Esa era la conclusión a la que llegaban los pedagogos y los médicos en el siglo XIX. Un poco para explicar por qué las cosas habían salido mal. Habían salido mal, pues, por el estado de la educación, que entre otras cosas, al carecer de una infraestructura propia, generaba, en lugar de alumnos disciplinados, alumnos ingobernables como los que ustedes, no como los que ustedes eran, como los que ustedes pueden ver en la pintura del Museo Nacional de la Educación de Francia. Bueno, entonces, en un largo proceso, voy a hacer otro salto histórico, pero con el fin de ejemplificar, hago estas disecciones para tratar de hablar de un proceso de largo aliento. Era necesario, de acuerdo con estos especialistas, ingenieros y médicos, sacar a la escuela de la casa. Que la escuela tuviera su propio espacio, materializado en su propia arquitectura. Y hubo muchísimos proyectos.
y muy pocas realizaciones. Sin embargo, hacia el siglo, en los años 20, 30 del siglo XX, los arquitectos y los ingenieros, quienes, junto con los médicos y los pedagogos, actuaban como intelectuales de la educación o intelectuales trabajando para el Estado, se dieron a la tarea de diseñar estos espacios específicos para la escuela. Y se trataba de espacios que lo mismo podrían ser construidos en zonas urbanas como la Ciudad de México o en el campo. En esta diapositiva, ustedes pueden observar dos notas periodísticas que aluden a la construcción de las nuevas escuelas funcionalistas de Juan O'Gorman en los años de, en el año de 1932. Estas escuelas fueron construidas a la manera de la producción industrial, retomando la doctrina funcionalista, uno de cuyos representantes, que tuvo mucho impacto en los arquitectos e ingenieros mexicanos, fue Le Corbusier. Entonces, estas escuelas construidas a la manera de la producción industrial eran elaboradas a partir de procedimientos estandarizados, incluidos los materiales, materiales producidos mediante procesos industriales, tales como el vidrio, el acero y el cemento. Estas primeras escuelas de 1932 ya nos parecen familiares y lo son porque, aunque hubo cambios, sentaron el modelo para las escuelas que se habrían de construir a partir de los años de 1930 en todo el país. Tendrían características particulares en función de la zona. Aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de una aula casa rural construida, si la memoria no me falla, en Coahuila. También construida mediante un proceso similar a la producción industrial, porque entre otras cosas era más económico. El principio de los arquitectos funcionalistas, aplicado en este caso a la arquitectura escolar, era obtener el máximo rendimiento con el mínimo de inversión. Y por el mínimo de inversión no me refiero a la mala calidad de los materiales, sino me refiero a materiales producidos industrialmente que abaratarían el costo. Porque, de otra manera, construir a base, por ejemplo, de cal y canto, implicaba la contratación de un maestro experto en lo que se llamaba la esterotomía o el labrado de la piedra que le diera forma, como sucedió con muchos edificios coloniales. Entonces, eso resultaba caro. La mejor manera de dar una cobertura educativa amplia era mediante la construcción de escuelas de una manera similar al proceso de la producción industrial, ya sea para la ciudad o para el campo. Esta arquitectura, como les dije hace un momento, nos empieza a parecer familiar. Así, gracias a esta arquitectura, en la imaginación de quienes desarrollaron estos proyectos, pasaríamos de escenas como esta, en donde se representa el caos en la casa escuela, a escenas como la que ustedes pueden observar en una de estas imágenes. Está, creo que frente a su pantalla, es la imagen del extremo izquierdo, donde hay niños y niñas perfectamente sentados y ordenados. Claro, esto es un montaje. La fotografía fue tomada con la idea de presentar el nuevo orden,
dentro de la escuela. El nuevo orden propiciado por un nuevo ambiente. El ambiente de la escuela fuera de la casa. Entonces, aquí tenemos otra imagen. Esta imagen fue tomada por Mariana Jampolsky, una gran fotógrafa mexicana. Y la otra, en donde se alcanza a observar la huella digital, no sé si de quien reveló la fotografía o de quien la archivó. Esta fotografía nos habla también de nos remite a una escuela rural. En ambos casos, estamos hablando a estos sujetos que eran considerados como representantes del viejo y antiguo orden en el nuevo orden moderno, en el orden representado por la escuela. Un nuevo orden cuya materialidad se expresa en mesabancos, en libretas y lápices. Un nuevo orden que se expresa mediante herramientas de trabajo. No es el trabajo en el campo, es el trabajo en un área de la escuela destinada para el juego o para la enseñanza práctica. No son campesinos trabajando su tierra, son campesinos modificando la superficie, el terreno de la escuela para una actividad distinta a la producción agrícola. Pero justamente al sacarlos de ese ambiente que los rodea e introducirlos al nuevo ambiente, era la condición, así lo pensaban ingenieros, médicos y arquitectos, para que estos cuerpos, en cuyos hábitos y comportamientos se expresaba el viejo orden, se transformaran en otros cuerpos, en cuerpos modernos, en cuerpos limpios, probablemente mestizos, cuerpos hispanohablantes, etc. Lo que implica, desde luego, ahí, de manera soterrada, un componente racista muy fuerte. Bueno, ni tan soterrada, es evidente. Porque el papel que le es asignado a la escuela por estos especialistas e intelectuales de Estado, es decir, que trabajan en las oficinas públicas, que trabajan en la Secretaría de Educación Pública y en otras instancias del Poder Ejecutivo, es que la escuela transforma. Ese es el objetivo de la escuela, según ellos. Y dado que el ambiente forma, las viejas formas de habitar eran viejas formas de habitar sin forma. Esto suena paradójico. Pero recordemos que aquello que no tiene forma es el caos. Caos es lo que no tiene forma. Y desde la perspectiva de estos especialistas, de esos intelectuales de Estado, había unas viejas formas carentes de forma, caóticas. Esas viejas formas de habitar que eran, como hemos visto en las imágenes anteriores, pobres, desmaterializadas, desorganizadas, insalubres, caóticas, sin arte, inhabitables. Entonces la escuela tendría que intervenir para transformar esas viejas formas de habitar, esos hábitos y esas costumbres, para proporcionar nuevas formas de habitar, organizadas en función de tiempos y espacios específicos. De manera que en los proyectos de escuelas como las de Juan O'Gorman y otras en las que no me detendré, los edificios escolares, no todos, pero el proyecto en general los incluía, contenía salones, guardarropas,
escupideras, sanitarios, regaderas, jardines, patios, comedores, dormitorios, talleres, gimnasios, auditorios, bodegas, espacios para la administración y enfermería. Y cada uno de los espacios implicaba la transformación de hábitos. Porque habría un tiempo específico para estar en el salón. Habría un tiempo específico y habría que acostumbrar al cuerpo a ese tiempo específico para ir al sanitario. Sanitario dividido para hombres y para mujeres, al que paulatinamente se le introducirían elementos modernos traídos de Inglaterra llamados water clubs. Hábitos que representaban las viejas formas de habitar, como escupir en el piso, tendrían que ser erradicadas mediante la introducción en las escuelas de escupideras. Escupideras que desaparecerían una vez que ese hábito representante de una época sin forma habría también desaparecido. Los sanitarios. ¿Cómo erradicar esos hábitos en los que con los que los niños llegaban a la con los que los niños llegaban a las escuelas? Esos hábitos de tirar sus desechos orgánicos, la pipí y la popó, por la ventana de la casa, a los canales de la ciudad o en el campo. ¿Cómo sustituir, cómo transformar eso? Pues mediante sanitarios. Y así, cada uno de estos espacios y su uso en tiempos específicos implicaba la transformación de las viejas formas de habitar en nuevas formas de habitar. Y el cuerpo, los cuerpos de los niños tendrían que habituarse a estas formas de habitar, tendrían que acostumbrarse a habitar estos nuevos espacios y tiempos regulados. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo fue el proceso? Podríamos llevar a cabo una etnografía sobre cómo vivimos, cómo fue esta experiencia de habitar nuevos tiempos y nuevos espacios. Y podríamos empezar con las autobiografías. ¿Cómo fue este proceso? Difícilmente recordamos cómo aprendimos a habitar nuestras propias casas. Nos parece ya un proceso, algo tan natural que lo podemos hacer hasta dormidos. Pero tal vez tengamos algunos recuerdos de nuestro proceso. ¿Cómo aprendimos a habitar estos nuevos espacios? ¿Cómo aprendimos a habitar el salón? ¿Cómo aprendimos a habitar los sanitarios de las escuelas? Bueno, cuando estamos en la universidad, cuando ingresamos a las universidades, a los chicos de nuevo ingreso les hacen un recorrido por las instalaciones. Yo no sé si a los niños de primer ingreso, del preescolar o de la primaria, les hacen un recorrido por las instalaciones. Al menos a mí no me tocó. Y entonces, ¿cómo fue nuestro aprendizaje? ¿Cómo aprendimos a habitar estos espacios? ¿Cómo nuestro cuerpo se acostumbró a habitar cada uno de estos espacios? Como dijimos, la escuela se plantea como propósito, la escuela moderna, transformar el viejo orden caótico en un nuevo orden moderno. Y la función
de la arquitectura escolar en específico en este proceso, ¿cuál ha sido? ¿Cuáles han sido las funciones? Para los arquitectos y los ingenieros, construir un edificio tenía como propósito orientar la mirada y estimular aspiraciones. Orientar la mirada y estimular aspiraciones no de quienes estaba fuera de la escuela, sino, perdón, no de quienes estaban adentro de la escuela, sino de quienes estaban afuera de la escuela. Ellos imaginaban que quien observara un nuevo edificio escolar un nuevo edificio escolar. Se sentiría, primero, su mirada sería atraída. Hacia esa nueva edificación que irrumpe en su paisaje. Y enseguida estimularía sus deseos, sus aspiraciones por ingresar a ese edificio. Eso era lo que pensaban los arquitectos y de alguna manera muchos lo piensan aún en la actualidad. Doctor, ¿sí? ¿Te interrumpo? Porque no, no hay problema. Fíjate que en esa lógica alcanzo a entender que hay una pregunta que tiene que ver sobre las creaciones de las escuelas y la manera de habitarlas y de cómo estas no han contemplado el sentir y el pensar de los niños. Creo que tiene que ver justamente con esto que ahora estás planteando. Sí, sí, sí. Por ahí va el asunto, justamente. Hay una arquitectura, esta arquitectura de la que estamos hablando en específico, ahora ya hay otras propuestas, como las que plantea la arquitecta Tatiana Bilbao, que toman en cuenta a quién habrá de habitarlas en el proceso de construcción. Pero en el caso específico de estas arquitecturas de las que estamos hablando,
y que permanecen en nuestro, en nuestras ciudades o en nuestros lugares, el primer propósito era orientar la mirada y estimular aspiraciones. Y un segundo propósito, que ya no es tan explícito, es más bien se encuentra dentro de lo soterrado, dentro de lo no dicho, es el de formar las expresiones, las necesidades y las funciones corporales. El gimnasio o los espacios para la ejercitación física dentro de las escuelas tienen como propósito regular las expresiones del cuerpo, regular sus gestos. La escuela tiene como propósito regular las necesidades. Por ejemplo, en aquellas que establecen comedores con horarios específicos. Dado que en el viejo orden la gente no come o come cuando quiere o cuando puede, es necesario regular la alimentación. Y se introducen comedores para regular estas necesidades y las funciones corporales, desde luego, se regula desde la respiración hasta el proceso peristáltico del desecho de las es decir, nuestras funciones orgánicas, hacer pipí y hacer popó. De lo contrario, hay una sanción. Bueno, y este proceso de formación de nuestras expresiones, necesidades y funciones corporales es planteado por la cultura material como un proceso de incorporación. Este proceso de incorporación no está escrito, es lo no dicho, es lo no explicado, es lo no expuesto. Es un proceso de incorporación de la arquitectura escolar a nuestro cuerpo, que conducirá al desarrollo de hábitos y comportamientos que conforman nuestras identidades. De alguna manera, nuestra identidad estará constituida también por la escuela a la que asistimos y la relación que establecimos con esa materialidad. Perdón, escuché que alguien iba a decir algo más. Sí, doctor. Mira, aquí el tema de estas dos esferas, cuadro anterior, puede ser, en cuanto a las aspiraciones y las expresiones, retomando esto, sí, gracias. ¿Qué tanto el plan de estudios, el currículum? Yo entiendo cuando tú dices que por vía de los hechos, cuando lo implícito, lo no dicho pero ejecutado, ¿verdad? Pero obedecido y regulado, sí, escapa, parece ser, como a la esfera del currículum. Pero mi pregunta sería aquí, ¿se impone a través de la arquitectura o qué papel, qué entrejuego tienen arquitectura y currículum o plan de estudios? Porque en el plan de estudios estamos entendiendo las aspiraciones, el perfil, ¿no? Sí, es decir. Aquello que habría que formar. Este dar sentido al aspirar del ciudadano, ¿verdad? De formar ciudadanos, etcétera. ¿Cómo se conecta o cómo no se conecta la arquitectura con el currículum? Sí. Esto es muy importante porque ahora hay una serie de discusiones en las que se incorporan arquitectos e ingenieros junto con pedagogos y médicos. Pero el punto es que durante mucho tiempo la arquitectura escolar obedeció a sus propios planes y a los propios proyectos de los arquitectos, quienes no tomaban en cuenta ni a los docentes, ni a los médicos, ni a la comunidad escolar en general. Lo que generaba una ruptura.
Y tal parecía que la arquitectura no se compaginaba con el proyecto pedagógico. En algún momento se planteó, en algunos casos, que sí se iba a impulsar una educación objetiva, es decir, aprender a través de la experiencia con los objetos, a través del trabajo manual, era necesario entonces que las escuelas contaran con laboratorios y campos o espacios específicos para el entrenamiento. Sin embargo, en los hechos, en la vía de los hechos, muchas escuelas carecieron de laboratorios y de espacios para la práctica de laboratorio, la práctica experimental, como lo planteaba el proyecto pedagógico o como lo indicaba el currículum. Y aún actualmente tenemos este conflicto en el que la arquitectura, que en sí, como vemos, tiene una finalidad formativa, no necesariamente está en correlación con el proyecto educativo. ¿Se imaginan ustedes? También entiendo, trato de entender las dificultades de esto. ¿Cómo podríamos adaptar un edificio escolar que fue construido para permanecer en el tiempo a los cambios en los proyectos educativos? Ahora se está planteando la necesidad de otras arquitecturas, unas arquitecturas flexibles, moldeables, en consonancia con un currículum moldeable y flexible. Pero durante mucho tiempo esto no fue así. Lo importante era construir una escuela que perdurara. Esto no contempló que los proyectos educativos cambiarían con el tiempo. De manera que, de una manera contradictoria, o más bien diría, contribuyendo a la complejidad del proceso, la arquitectura forma nuestros cuerpos de una manera silenciosa que incluso puede estar en contradicción con el discurso pedagógico. El discurso pedagógico puede favorecer la movilidad del alumno en la escuela, pero la arquitectura escolar constriñe los cuerpos a espacios específicos. Esto también es muy interesante. Bueno, entonces estamos hablando de un proceso en relación con la arquitectura de incorporación. Tal cual, de nuestro cuerpo y esa materialidad se hacen uno, se incorporan. Sin embargo, y aquí ya es justo con lo que estamos planteando, ¿cómo generalizar hábitos? No se trataba de que cada quien tuviera su propio hábito, lo que dificultaría, entre otras cosas, la constitución de identidades. Entre ellas la identidad nacional, la aspiración de una identidad nacional. Entonces, ¿cómo generalizar hábitos si cada escuela es construida de una manera diferente? En este momento, la diversidad no. La diversidad era considerada un problema, no una oportunidad. Era un problema y había que erradicarla. La diversidad era sinónimo de caos. Entonces, construir escuelas de manera uniforme, de manera estandarizada, permitía generalizar los hábitos, que más o menos todos se comportaran y se condujeran de la misma manera dentro de la escuela, que todos se sentaran de la misma forma, que todos aprendieran a tomar el lápiz de la misma forma.
al grado que eso se convirtiera en un hábito. Ahora ya nadie se pone a reflexionar sobre por qué tomamos el lápiz de una forma y no de otra, porque ya es un hábito, está incorporado, incorporamos el lápiz y la pluma. Así como ahora incorporamos el teclado y la pantalla, y ya nos parece natural, aunque hubo, como lo hemos dicho, procesos de aprendizaje. Bueno, para estos personajes era necesario hacer una arquitectura estándar, con algunas variantes regionales, pero que obedeciera a los mismos principios, porque sólo así se podrían generalizar hábitos. Le Corbusier, el arquitecto funcionalista que mencioné hace un momento, decía en los años 20 que era necesario desarrollar el espíritu de construir casas en serie. Y por casas no se refería solamente a la vivienda, también se refería a la escuela. Walter Benjamin, filósofo, y Ortega y Gasset, otro filósofo que se encontraban en las antípodas de la filosofía, señalaban que justamente el proceso de industrialización al que se refería Le Corbusier, terminaría por cambiar nuestra percepción del arte. No se refería a las bellas artes, se refería a nuestra experiencia estética, a nuestra experiencia con la materialidad. Heidegger, en los años 40, acabo de tener una laguna, discúlpenla, decía que los mortales tenían que aprender primero a habitar. O sea, era necesario construir estas casas, esta arquitectura estandarizada. Pero al mismo tiempo que era necesario construirla, las personas, sus habitantes, tenían que aprender a habitarla. Ivo Gorman, el arquitecto, el encargado de diseñar este tipo de construcciones, ante las críticas, porque entre otras cosas decían que eran edificios muy feos, que no seguían los parámetros de las bellas artes, decía que eso no era problema. Porque el pueblo terminará por acostumbrarse a habitar la nueva arquitectura. Es decir, se volverá a habitar este tipo de escuelas, se volverá una costumbre, un hábito sobre el cual no problematizaremos. Es decir, lo que O'Gorman está diciendo es que tarde o temprano habrá un proceso de incorporación. Cuando nosotros nos mudamos a una nueva casa, vivimos, tenemos que aprender a habitar la nueva casa, pero de manera relativa, porque seguramente esta nueva casa, dado el proceso de producción estandarizado, será similar a la anterior. Pero suponiendo que es completamente distinta a la anterior, o tiene algunas diferencias, habrá que aprender a habitar. Habremos de acostumbrarnos, habremos de aprender a incorporar, habremos de incorporar la nueva casa y los nuevos espacios diferenciados. Doctor. Sí. Un comentario. Por favor. ¿Qué tanto? Bueno, no sé si a lo mejor vas hacia allá y discúlpame, haz caso omiso del comentario. No hay problema. Hablando del currículum, lo que voy logrando entender a partir del planteamiento es que pareciera que la arquitectura escolar es la que impone un currículum oculto. O sea, es ella, a partir, tomando en consideración esta última anotación de O'Gorman, finalmente van a terminar por asumir el orden, digámoslo así, asumir el orden que la construcción, que escuela, les va a imponer. Y entonces esto me remite mucho a Foucault. Sí, de alguna manera. Pero enseguida hablaré de alguien más,
que introduce una serie de elementos que nos van a alejar de Foucault. Sí, efectivamente, parecería que de esta manera es un dispositivo destinado a no escapar jamás. Pero Michel Serre nos plantea otras posibilidades y sobre eso iré. Gracias. Sí, no, gracias a ti, Rubén. Entonces, perdón, no sé sí. Si me escuchen, si puede intervenir Angie. Ah, sí. Sí, se te escucha. Porque hay unos comentarios justo en lo que menciona Rubén. Soy Arely Castañeda. ¿Qué tal? Lo que mencionó ahorita Rubén, creo que es pertinente lo que están anotando ahorita justo en YouTube. No sé, Angie, si puedas apoyar. Sí, claro que sí. Marta comenta, ahora con la pandemia podrían surgir nuevos derechos como el derecho a aprender a habitar la escuela digna, con una nueva dimensión, acorde con las nuevas necesidades de los niños. Qué importante. Sí, muy importante. Hacia allá iré también. Ok. Y también Aldo Ricardo pregunta, entonces, ¿la arquitectura escolar debería tener la capacidad de adaptarse constantemente? Bueno, eso también lo retomaré enseguida, pero voy a hacer una muy breve acotación, porque es algo que también sobre lo que ha problematizado Rubén de manera acertada. El problema que se tiene es, ¿qué hacemos con lo ya construido? ¿Sí? Podemos construir nuevas arquitecturas. Eso tendrá una serie de implicaciones económicas, políticas, urbanas, urbanísticas, etc. Pero, ¿qué hacemos con la infraestructura que ya tenemos? Esa infraestructura diseñada y construida dentro del paradigma del que estamos hablando en este momento. Ya también iré hacia allá. De acuerdo, doctor. Igual acabamos de recibir otra pregunta. ¿La escuela entonces también llega a quitar la identidad por estos procesos estandarizados? Ah, qué bien. Mira, justamente lo que hablábamos era de generalizar hábitos, proveer una identidad. Cuando, antes de que habláramos de diversidad cultural, hablábamos justamente de cómo generar una identidad nacional. Y muchas de las escuelas que hoy ocupamos fueron construidas dentro de ese paradigma, que entre otras cosas implicaba, como lo hemos venido diciendo, que las personas abandonaran sus viejas formas de habitar y se introdujeran en las nuevas formas de habitar. En formas de habitar modernas, que implicaban, entre otras cosas, el desapego y la transformación de cualquier signo de su identidad previa para adoptar una nueva identidad. Ahí habrá una serie de negociaciones. Las cosas no se dan de forma lineal. Es un proceso sumamente complejo en el que se generan nuevas identidades, probablemente ni siquiera la identidad deseada por quien promovía estos proyectos, sino otras identidades que terminaban por ser incluso más disruptivas del proyecto de identidad nacional. Y de alguna manera muchos fuimos parte de ese proceso. Todos aquellos que salimos de nuestros pueblos cuando éramos niños y fuimos incorporados en el ambiente urbano, en los márgenes de la ciudad y después introducidos
en las nuevas escuelas que estaban destinadas para nosotros, vimos un proceso de transformación de nuestros hábitos. Y ya ni siquiera nos acordamos cómo habitábamos la casa del pueblo. O mediante una serie de negociaciones generamos otras identidades transgresoras. Pero en todo caso son identidades que diferentes a la que éramos y diferentes a la que esperaban que fuéramos. Pero eso ya nos lleva por... Es parte de lo mismo, pero y aquí me detengo porque el tiempo ya amenaza con empezar a activar la guillotina. Bien, pues este proceso de incorporación es un aprender silenciosamente. Ya lo he dicho. Nuestra relación con la materialidad de la escuela es una relación de incorporación. Es un proceso de aprendizaje silencioso. Tan silencioso que al final nos pareció obvio y natural. Michel Serre, a quien aludí hace un momento cuando aludieron a la perspectiva de Foucault sobre el encierro, señala lo siguiente, lo voy a leer. Cadenas complicadas de posturas, hablando del cuerpo, se incorporan tan fácilmente en sus músculos, huesos y articulaciones, que sepulta en un simple olvido la memoria de esa complejidad. Efectivamente, olvidamos cómo fue ese aprendizaje, ahora convertido en hábito. Y después, como sin saberlo, quién sabe cómo ni por qué, como si fuera natural, el cuerpo reproduce esa serie de posiciones con mayor rapidez de lo que las asimiló. Esas posiciones son los gestos, las expresiones del cuerpo. Esos gestos y expresiones del cuerpo de nosotros niños o de otros niños sentados en el aula. Esos gestos y esas expresiones del cuerpo de nosotros niños y niñas en los water clubs, en los sanitarios. Esos gestos y expresiones de los cuerpos infantiles en los patios durante la hora de la formación, que ahora quizás ya no, tampoco lo recordaremos. Y así, muchas otras posturas del cuerpo que fuimos aprendiendo en un proceso silencioso de incorporación en relación con la materialidad y que ahora nos parecen naturales, se nos olvida, ya no sabemos cómo lo aprendimos. Pero lo aprendimos. Si cada uno de nosotros hacemos una retrospectiva y recordamos cómo fue nuestro primer día en el aula, tal vez vuelvan a nuestro cuerpo esas sensaciones, lo que digo al final, porque en todo caso habitar la escuela es una experiencia sensorial. El primer día que entré a la escuela, a los 5, 6 o 7 años, no lo sé. Mi cuerpo, ¿de qué manera, cómo percibió mi cuerpo esa materialidad que me era desconocida? Con el tiempo lo olvidé. Porque en ese proceso de habitar mi escuela, incorporé la materialidad. Sin embargo,
dice Michel Serre. Pero este aprendizaje silencioso tiene su balance, su contrapeso, en la producción inventiva. Es decir, no solamente en el proceso de aprendizaje fuimos sujetos pasivos, receptores de una serie de mensajes transmitidos por la arquitectura de la escuela o por la materialidad de la escuela en términos más generales. No, sino que hubo una variación en nuestros gestos corporales. Es decir, existieron otras posibilidades. Porque, y esto me encanta de Michel Serre, el cuerpo también aprende a poderlo casi todo. Entonces, en nuestra experiencia sensorial con la materialidad de la escuela, particularmente en nuestra experiencia sensorial con el edificio escolar, cuando papá o mamá o nuestro tutor o tutora nos llevó a la puerta de la escuela, ¿cuál fue? ¿Cómo fue? Aprendimos a habitarla y aprendimos a desafiarla. Y entonces las experiencias y posibilidades del cuerpo en la escuela varían. No hay entonces una sola forma de habitar la escuela. Entonces aprendimos que esa arquitectura encerraba nuestro cuerpo. Posiblemente también aprendimos que esa arquitectura nos brindaba un refugio. Tal vez un refugio que no teníamos en casa. Tal vez esa arquitectura nos brindaba un lugar de espera. Tal vez esa misma arquitectura nos brindaba escondite para una intimidad, para desarrollar y explorar nuestra sexualidad con el otro, con la otra. Era un escondite que me protegía de la mirada externa para planear mis fechorías. Tal vez habité la escuela solo como un tránsito. Como un mientras tanto. Y esa arquitectura solo me sirvió para eso, para pasar, para transitar por los pasillos, por los salones, por la dirección y por muchos otros espacios, en un tránsito, en una circulación constante. Tal vez esa misma arquitectura me sirvió como lienzo. Un lienzo en el cual anoté mi número telefónico. O el de alguien más. Un lienzo sobre el cual plasmé deseos y aspiraciones. Tal vez esa misma arquitectura escolar fue una arquitectura que me permitió evadirme. Evadir mis problemas del mundo. Y la ventana me permitió evadirme de la misma escuela. Y los muros me enseñaron que también sirven para evadirlos. Entonces, aprendí a habitar la escuela como un estado constante de evasión, de fuga. Pero tal vez también
Habité la escuela como un constante riesgo, un lugar que me amenazaba, un lugar que justamente por estar cerrado a la visión y a la sanción externa, me convertía en víctima de múltiples violencias en el interior. Violencias de las que nadie fuera de esos muros se habría de enterar. Entonces, mi cuerpo violentado fue un cuerpo puesto en riesgo en esa arquitectura. Visto de esa manera, hay muchas experiencias y posibilidades del cuerpo en la escuela. Aquí anoté algunas, tal vez tengan que ver con mi biografía, pero hay más, hay muchas. No aspiré aquí a hacer una tipología, sino a presentar un panorama, un espectro amplio, relativamente amplio, sobre las muchas posibilidades del cuerpo habitando la escuela. Y siempre está lo inesperado. Sé que en términos de la pedagogía se plantea siempre, se plantea una serie de aprendizajes esperados y otros inesperados, dentro de los que cabe lo indeseable. Bueno, les voy a presentar esta cápsula que tuve el privilegio de hacer con mi colega María Eugenia Chaul del Instituto Mora. Doctor, una pregunta. ¿No lleva sonido? Sí. Porque no se escucha. Es a ver, ¿cómo sería esto? Tiene que dejar de compartir y vuelve a compartir y ahí viene la opción de incluir audio. Ok. Perdón, cuando les presenté la cápsula de la cueva de Altamira, ¿tenían audio? No. Ay, miren. Y yo súper confiado. A ver, sigo nuevamente sus indicaciones. En primer lugar, tengo que... Deja de compartir. Ok, opción, dejar de compartir. Okay, ya dejé de compartir. Vuelve a compartir y viene la opción de incluir audio. A ver... Incluir sonido del equipo. Activa esa opción y ya se va a escuchar. Sí, ya. Es que no. Bueno, perfecto. Muchas gracias por... Sí. Ya estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Ya no. No, ya no. ¿Perdón? No estás compartiendo el material. A ver, otra vez. Salgo. Voy a repetir el proceso. A ver, dejo de compartir. Vuelvo a
compartir. Ahí está. Ahora sí. Sí. Igual no se escucha. Están pasando nuevamente las imágenes que ya vimos, pero no hay sonido. Otra vez. Así es. Ah, tienes razón. Por favor, díganme si ya. Hasta hace poco nuestros profesores nos recibían en la puerta de la escuela. Compartíamos el salón y otros espacios con nuestros compañeros y compañeras. Ahí nos enseñaron que la escuela era nuestro segundo hogar, pero no siempre fue así. Hubo una época en que la escuela era un lugar poco habitable. Gracias a las teorías sobre gérmenes patógenos, el hacinamiento en las escuelas fue visto como una condición propicia para la transmisión de enfermedades entre los estudiantes. Los médicos denunciaron la falta de baños, la oscuridad de los salones, la incomodidad de las bancas y la acumulación de basura en las escuelas primarias. La mayoría de las escuelas ocupaban casas rentadas que debían cambiar cuando se vencía el contrato de arrendamiento. Había escuelas de un solo salón en vecindades, en donde vivía el director de la escuela con su familia y los demás inquilinos compartían los espacios comunes con los estudiantes. Al iniciar el siglo XX, las autoridades educativas abrieron un concurso para construir escuelas primarias. El arquitecto Nicolás Mariscal ganó el concurso gracias al diseño de 5 planteles siguiendo las normas higiénicas y pedagógicas internacionales. Sus escuelas tenían un vestíbulo y los salones de clase estaban acomodados alrededor de un patio grande. Los salones tenían vestidores con lavabos de mármol y cajones para que los estudiantes guardaran sus sombreros y abrigos. Contaban con ventilación e iluminación naturales a través de grandes ventanas con vidrieras corredizas. Además, tenían modernos excusados de water closet. A pesar de estos proyectos, las condiciones de las escuelas seguían siendo precarias, pues además carecían de agua potable y drenaje, lo que facilitó la propagación de enfermedades que adquirirían dimensiones epidémicas. Los médicos, arquitectos y profesores criticaron estas condiciones porque afectaban tanto la salud como la formación de los estudiantes. Durante la Revolución de 1910, las condiciones de las escuelas empeoraron a causa de la guerra. Muchas tenían las puertas y las ventanas rotas. El mobiliario se hallaba en ruina, las paredes sucias y los excusados asolvados. Muchas escuelas fueron saqueadas o convertidas en establos y cuarteles militares. El analfabetismo y la emergencia de epidemias de tuberculosis, tifo y gripe española preocupaban a las autoridades educativas de la época, por lo que, una vez pacificado el país, se desarrollaron proyectos para ampliar la cobertura educativa en edificios salubres y económicos de acuerdo con las tendencias internacionales del momento, pues situaciones similares afectaban la salud de una gran parte de la población mundial. En la Ciudad de México, los arquitectos Vicente Mendiola y Juan O'Gorman diseñaron escuelas al aire libre y escuelas funcionalistas para dotar de una infraestructura educativa saludable a un bajo costo a las poblaciones que carecían de planteles. Las escuelas tenían salones para recibir a 50 niños, procurando una distancia saludable entre ellos, con ventilación abundante, iluminación natural o eléctrica, sanitarios con water closet, agua potable, drenaje, patio de juegos, jardines y áreas administrativas. Algunas tenían biblioteca, regaderas, comedor, auditorio, enfermería y pinturas murales que hablaban de la transformación del país mediante la educación pública. Este tipo de escuelas fijaron los parámetros y criterios para la construcción de edificios escolares en las siguientes décadas. En
En este momento en que nuestras escuelas tuvieron que cerrar sus puertas ante la emergencia de una epidemia causada por una enfermedad infectocontagiosa, la arquitectura escolar enfrenta nuevos retos para la construcción de escuelas. Todos coinciden que las cosas no volverán a ser iguales, pero nuestro pasado nos da lecciones que podemos tomar en cuenta para mejorar los espacios y la calidad educativa en nuestra era. Bien. Esto es lo inesperado. Aunque lo inesperado es recurrente en la historia. Tenemos desde el año pasado la emergencia de una pandemia que nos ha puesto a reflexionar sobre, entre otras cosas, la materialidad de la escuela y las formas de habitarla. La escuela, como en un bucle inesperado, volvió a la casa. Y hay quienes recientemente incorporados a la educación básica o a cualquier otro nivel, iniciaron su proceso en casa. Esto nos obliga a replantearnos muchas cosas en relación con la arquitectura escolar. Ya lo han señalado ustedes con sus participaciones. Pero la pregunta, son varias preguntas las que tengo ahora. ¿Cómo se da este proceso de incorporación de la escuela a través de los modos virtuales, de los modos a distancia? La virtualidad no quiere decir desincorporación o falta de corporeidad. Hay siempre una relación material de por medio. ¿Cómo serán estos procesos de aprendizaje? Estos procesos silenciosos. Y por último, para quienes tuvimos que salir de la escuela, les pregunto, ¿qué extrañamos o anhelamos de la escuela? Su materialidad o habitarla, es decir, la relación con la materialidad. ¿Qué impacto ha tenido este proceso en nuestros hábitos y en nuestros comportamientos de desvincularnos con esa arquitectura escolar? ¿Y qué impacto tendrá rehabitarla en nuevas condiciones bajo la llamada nueva normalidad? Por término que, por cierto, ya dejó de utilizarse. Muy bien. Este tipo de cosas tendremos la oportunidad de seguir platicándolas y discutiéndolas. Les voy a hacer un comercial antes de concluir. En el mes de octubre. En octubre se celebra el centenario de la fundación de la Secretaría de Educación Pública, fundada en 1921, por iniciativa, no exclusivamente, sino entre otros, de José Vasconcelos. Se llevará a cabo este foro que estamos organizando con colegas de instituciones mexicanas y otras de América Latina, sobre las arquitecturas y los espacios escolares en pandemia.
a 100 años de fundación de la SED. Este foro se llevará a cabo gracias al respaldo de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, que entre otras cosas tiene a su cargo un repositorio documental conocido como Memórica México Haz Memoria. De ese repositorio documental fue de donde obtuve muchas de las imágenes que ustedes pudieron observar en esta presentación. Espero haber contribuido a los fines del seminario y más aún a estimular la reflexión sobre la relación, las múltiples relaciones, las múltiples posibilidades del cuerpo con la arquitectura escolar y la formación de hábitos como consecuencia y comportamientos como consecuencia, como una de las consecuencias de esta relación. Creo que es oportuno que yo ya dé por terminada la presentación y escucho sus comentarios, opiniones, participaciones, lo que los moderadores o coordinadores me indiquen. Doctor, muchísimas gracias en primera instancia. Tenemos que reconocer que en realidad esto apenas es un inicio. Yo creo que traes muchas, has generado como una gran cantidad de preguntas, tanto históricas como coyunturales. En realidad, sí, porque este recuento histórico hace muy bien, pero sobre todo el tema de cómo habitar la escuela y a partir de esta coyuntura más bien trae como genera muchísimas preguntas. Y creo que tu intervención, la cual te agradezco a nombre del seminario permanente del cuerpo académico, por compartirlas, por ayudarnos a darles aliento, porque en realidad creo que son muchas más las cosas que tenemos todavía por revisar. Así que pues yo espero que no sea la única ocasión que nos acompañas. Muchísimas gracias. Y Angélica, no sé si tenemos comentarios, preguntas de nuestros compañeros. Sí, tenemos dos preguntas. Sí, la primera, Rubí Aguillón pregunta, ahora se habla de la arquitectura ecológica pensando en ganar, tanto para el ambiente como para la inclusión de los edundos. ¿Qué tan costoso y viable sería para el Estado? Y bueno, la segunda pregunta, pienso que es de una compañía de teatro llamada El Hijo de Tlacuache. Y bueno, nos comenta, la corporalidad, dice Dolto, tiene un esquema y una imagen. La escuela, ¿qué es lo que más considera? Y bueno, serían por el momento estas dos preguntas. Y creo que la doctora Areli también quiere intervenir. Si ella directamente plantea su pregunta, por favor. Sí, gracias. He estado siguiendo la presentación. Me hace mucho sentido toda esta propuesta, sobre todo en términos de lo que estamos problematizando desde el cuerpo académico, educación sensorial, experiencia estética y arte, en replantear lo complejo que es estas relaciones que nosotros entablamos al resultado de múltiples aprendizajes con los objetos, ¿no? Con esta
cultura material que menciona aquí el doctor Carlos, y que me hace pensar en que tenemos que voltear a ver justo esta amplitud de lo que implica el arte, ¿no? Esta amplitud de lo que necesita, de lo que implica, perdón, la experiencia estética, y cómo poner en el centro al cuerpo, y no me refiero solamente a este cuerpo material, sino este cuerpo también desde su psique, como planteaba en un momento el profesor Rubén, ¿no? Cómo nuestra relación con el exterior nos va habituando, nos va educando hasta para habitar nuestro cuerpo desde el hábito del cuerpo, ¿no? Esa es la paradoja que a mí me deja mucho esta plática, y que justo en los términos que también va aterrizando Rubén, que es muy importante esta revisión histórica que nos permite plantear aquí varias cosas, y me quedo mucho con una idea que mencionabas, Carlos, relacionada con la imagen del México colonial, ¿no? De la calle Tacuba colonial, ¿no? Aquí vemos diferentes órdenes que tienen que ver con los espacios. Pasamos a las imágenes de la vecindad y son distintos órdenes. Poco a poco, el paradigma de lo urbano nos va planteando cómo hay que meter todo en un orden con el objetivo de la salud, del desarrollo, de alcanzar los objetivos de lo moderno, ¿no? Y allí nos lleva a hacer esta diferencia entre el orden y desorden. A mí me parece fundamental porque justo es en términos de lo que encontrábamos en YouTube y, bueno, relacionado con la pandemia, y ya voy a cerrar con esto, y con el tema coyuntural, ¿no? El tema coyuntural de la pandemia, cómo regresar a habitar las escuelas, ¿no? Cómo vamos a regresar. Tiene un desafío muy importante. Lo vamos a ver cómo enfrentarnos a un orden que ya está, o desde esta mentalidad bastante, yo lo pensaría de pronto necia, ¿no? Por controlar nuestro entorno, de ir y regresar al desorden. ¿A qué va esta reflexión? Que muchas veces nosotros, como profesores y también como personas ya educadas, ¿no? Doctora, nos quedan 2 minutos escasos. Sí, sí, sí. Ya lo voy a cerrar. Damos por hecho que damos por hecho que lo que no tiene una lógica de lo que hemos aprendido, entonces tiene un caos, tiene un orden. Cuando pensamos en regresar a las escuelas, justo pensamos en este orden y vemos terriblemente en este video que muestras los gérmenes y todo esto, los vemos enormes y nos los imaginamos así, y vemos al coronavirus y entonces comienza el caos, ¿no? ¿Cómo va a ser nuestro regreso y cómo tenemos ante nosotros el reto de habitar nuestro cuerpo desde un hábito que fue puesto en crisis? Y ya, ahí me quedo. Muchas gracias por estar con nosotros. No sé si lo podamos escuchar. Es como apenas vamos a necesitar que nos acompañe más, porque esto apenas está iniciando, perdón.
las preguntas que teníamos previas para que nuestros colegas no se vayan sin una consideración, por favor. Su micrófono, profesor. Los invito a participar en este foro, que anuncié al final de la charla, ahí también podremos seguir y en otras ocasiones. Para tratar de responder a las preguntas anteriores, voy a recurrir a un ejemplo. En 1915, un revolucionario, es decir, así se identificaba a sí mismo como un revolucionario, que aparecía en las monografías que muchos conocimos sobre la Constitución del 5 de febrero de 1917, llamado Félix Pallavicini, decía lo siguiente: a través de la escuela, el pato, un personaje desaseado, mugroso, inútil, sin provecho, que pulula, que camina en la ciudad, en las calles de la Ciudad de México, podrá ser transformado en un pintorcito limpio, aseado, trabajador, que será reconocido como un miembro de la sociedad. La arquitectura escolar formaba parte de este discurso, de este entramado muy complejo de conformación de hábitos, comportamientos e identidades que van desde el esquema biocultural hasta su representación en la imagen que generamos, que el individuo, que la persona genera de sí mismo. Bueno, hasta aquí lo dejo porque creo que ya el tiempo nos guillotinó. Pues sí. Doctora, termina usted, terminamos los dos, ¿qué hacemos? Agradecemos al equipo de Carlos de la Rosa, ¿verdad? A Angélica. ¿Y qué más? A Karina, ¿no? A Carlos, a Angélica, por supuesto a aquí a nuestro invitado, al doctor Carlos Ortega Ibarra, y la moderación excelente de maestro Rubén Castillo. Y pues estamos aquí trayendo todos estos temas desde el cuerpo académico de la Pedagógica Nacional Ajusco, que lleva por título Educación Sensorial, Experiencia Estética y Arte. Este es un seminario permanente que tenemos por objetivo, pues ya que sea permanente y que abra sus puertas si regresamos en lo pronto, tanto en forma presencial como en forma virtual. Vamos a seguir dando, haciendo ruido, ¿no? Y pues muchas gracias a todos. Y no sé, Rubén, ahora te toca cerrar a ti. Muchas gracias. Pues gracias. Invitarlos a que nos sigan, a que participen. Gracias al doctor porque nos invita a continuar con la conversación en el foro. Creo que es sumamente interesante y pertinente, precisamente en el contexto de los 100 años de creación de la SEP. Este es un evento que me parece al que todos podemos sumarnos y convocar a nuestros estudiantes. Y bueno, creo que aquí terminamos esta sesión. Gracias a todos. Educar para transformar.